Lo que se estuvo hablando es la estructura de costos que tiene la empresa, de cuáles son las posibilidades para modificar esta situación y lo que es la tarifa. ¿Cuál sería la tarifa que necesitarían ustedes hoy para funcionar en forma correcta? Mira, nosotros presentamos un estudio de costos donde la tarifa da arriba de 1.000 pesos, ¿entiende? Para nosotros también entendemos que es competencia de los concejales fijar un equilibrio, como ellos manifiestan, y bueno, dejamos las consideraciones de la empresa con un estudio técnico que da una tarifa arriba de 1.100 pesos que en realidad no podemos seguir afrontando con un boleto al día de hoy de 2.95. O sea, tiene que haber una actualización tarifaria de con importancia, ¿se entiende? No va a ser un salto leve, sino va a tener que ser un salto importante, porque si no la empresa no va a poder seguir brindando el servicio. ¿Les dieron un tiempo? ¿Les dijeron en cuánto tendrán que esperar para que haya una nueva tarifa? Mira, más allá del tiempo que ellos nos puedan brindar o establecer, lo que nosotros también marcamos es que si seguimos con una tarifa 2.95 va a haber reducción de servicio y paralización total porque no podemos afrontar las diversas obligaciones que tenemos, como por ejemplo lo que tiene que ver con los sueldos, lo que tiene que ver con el gasoil y repuesto.